efectivamente, fíjese que yo con él, cuando anduve con él, sí, pude hacer dinero por medio de él, pero él me tenía tanta confianza que no, ni por aquí, dije no, si él me tiene confianza, no voy a hacer lo que, porque a mí me ofrecían dinero, con tal de decir quién era, que con tal de dejarnos entrar al camerino. Bueno, con decir que, ¿quién cree que no dejó yo entrar una vez? ¿Quién ni la conocía? ¿Quién era? Yolanda Andrade. ¿Quién? Yolanda Andrade. Ah, Andrade. ¿Cuál? ¿Sabe quién es? Sí lo he oído mencionar, pero ahorita no recuerdo yo. Es la que sale en la televisión, ah, en sí, las comedias, que, sí, y que sale en las de... Ahorita no sé qué canal, pero estaba bien jovencita. Uh-huh. ¿Y qué le decía? Con Maricruz, ¿Maricruz qué? Olivier. Uh-huh. ¿Y qué le decía? Monserrat, perdón. Ajá. Sí. Sí, sí, ella también era de Sinaloa hasta... Bueno, es. Sí. ¿Y qué le pidió, no, que la dejara entrar? No la dejaba yo entrar al camerino. Después no se nos dejaba ella y Máscara Sagrada. También Máscara Sagrada andaba. Anduvo muy pegada con nosotros. Sí. ¿Cómo ve? No, pues sí, cuánta gente no queremos a Pedro, que todos quisiéramos andar cerquita. No, sí. Se la prueba este señor, Antonio. ¿A cuál? Antonio Pedro, ¿qué es? Ajá. Fui y les dije allá donde, ya sabes, les dije, oigan, díganle que viene su hija. Dije, me voy a coludir con él para que no se sienta, ajá, amedrentado, ¿no? No salió. O sea, prefería dejar lleno el lugar porque además... Ah, no salió a cantar. No salió. Igual si era tu papá. Ay, pero tú crees, ¿no querría ver a la mejor? Sí. Alguna de las esposas, pero a los hijos. Estamos hablando de un señor que se llama Antonio Pedro, no sabemos si ya se murió, que dice que es Pedro Infante, que él no canta en diferentes lugares. Entonces yo, como soy muy mitotera, fui a verlo y realmente pues sí se parecía, y todavía me dijo paisana y dije, ¡ay! Y me emocioné, dije, ay, pero eso fue hace muchos años. La, exacto, verdad. Además, ya te dije, ese señor es de Lerdo, Durango. Yo me he dedicado, entonces me mintió, recién una investigación para acá, una para allá. No, pero que una está muerto, digo, obviamente. Oye, llegaban 40 hermanos de nosotros a la tumba y no había ADN desde hace 40 13 hermanos. Años. Yo soy tu hermano y todos los veías parecidos. No, ¿quién es tu hijo? Uno de Pedro Infante. Te aseguro que yo no fui, hombre. Por esta yo no fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Son puros cuentos que hay por ahí. Tú me tienes que creer a mí. Yo te lo juro que yo no fui. No, 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 yo no fui. Ay, mamá, que yo no fui. Mira, muchacho, que yo no fui. Tú tienes cara de piruli. Vámonos, vámonos. Yo no fui, hombre. Por esa yo no fui. Ay, mamá, que yo no fui. Mira, mi negra, que yo no fui. Mira, chaparra, que yo no fui. Vámonos. ¡Ea! Música, diríjanos, compadre. Diríjanos a estos muchachos. A ti te dicen el yo lo vi. Yo te aseguro que yo no fui. Tú me tienes que creer a mí.
yo te lo juro que yo no fui. No, 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 yo no fui. Emilia. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay mamá, me estoy mojando. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay mamá, me estoy mojando. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay mamá, me estoy mojando. La 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 la. El agua la manda Dios y la reparte el arcángel. En casa la quiero yo, nada más para bañarme. A veces. ¡Atención! ¡Vámonos, papá! Ahora sí llegó su mero mero general de división. Y que ay, pues qué pasó, pues que hubo mal, mi alma ya recúntese con yo. Yo no soy rival, por Dios santito, lo que quiero es vacilar. Ahora que vino a visitarlo su aguerrido general, y aquel que no le guste el juste, que lo tire y monte a raye. ¡Atención! ¡Uno! Ese coronel, mi capitán, mi sosteniente y mi mayor. Firmes, que ahí voy yo. Pasen revista luego, luego al escuadrón. Músico de arreal, la Valentina quiero irla, pero ya. Me la traigan porque si voy por ella me quedo, bebé. Atención, sí señor. Ese coronel, mi capitán, mi sosteniente y mi mayor. Firmes, que ahí voy yo. Pasen revista luego, luego al escuadrón. Músico de arreal, la Valentina quiero irla, pero ya otra vez. Oye, vale. Y no es mentira, compadre. Ahora que vino a visitarlo su aguerrido general, y aquel que no le guste el juste, que lo pide.